gente. Habemos personas que trabajamos de noche. Claro. Yo a mi casa no he ido a dormir. Hay gente que trabaja compañeros. De noche, como el señor. Fuimos confiados a cobrar el dinero y no hay dinero. No nos parece a nosotros. Nos dijeron entre 9 y 10, son las 12 del día y no hay. Y ahora acá nos echan la bolita y no, nadie quiere dar la cara. Además, nadie sale y dice, yo, ¿sabes qué? Ya vinieron y se fueron. Y ahorita a las 9 de la mañana no estamos jugando, si mi familia tiene hambre también, no le estoy robando, yo nada más lo laboré, lo que quiero que me paguen. ¿Cuántas horas trabajan aquí? 8 a 9 horas, hay 3 turnos, hay noche, mañana y tarde. Ni un turno le han pagado a ni uno. Cerca de 400 obreros de conocida tienda departamental bloquearon accesos al centro histórico para denunciar la falta de pago por parte de la empresa responsable de la obra. Acusaron que desde el viernes los obligaron a firmar su nómina. Ya está hoy al mediodía. La empresa no les había depositado sus salarios. No corrió por mamada. Lo mismo porque no. Así que a chingar a su madre. ¿Lo pagan o qué puta madre? Aquí no pasa nadie. ¡Pagaron! ¡Nómina! ¡Que lo pague! Ni los aguinaldos nos han dado ni nada. ¿Va a pagar el aguinaldo? ¿Pero cuándo? ¡Ya pasó! ¡Los aguinaldos ya pasó! ¡No se quite! Hoy. Y entonces, ¿en qué quedamos? No, usted incumplió. Usted incumplió. Usted tiene su trato con nosotros, con el sindicato. Es un paro laboral. Queda. Ahorita, en cuanto me den hora, yo les voy a decir. Yo voy a estar aquí con ustedes, no se preocupen. Vengo a dar la cara por ustedes. Ahorita sí se hace víctima. Yo no te puedo decir que a qué hora porque no sé. Lo que sí, yo me voy a quedar hasta que les paguen. Yo me voy a quedar hasta que les paguen, hasta que les cumplan. Y es lo que puedo hacer yo. Yo soy un empleado igual que ustedes. Aseguraron que la mayoría permanecieron toda la noche trabajando, mismos a quienes la empresa no les quiere pagar sus aguinaldos, pese a que tienen más de un año laborando. A todos. ¿Cuánto lo que perciben? Ayudantes 1.600, oficiales 2.500. ¿Cuánto les pagan? Ni aguinaldos ni nada nos han pagado, señorita. Lo que quiera decir, tú dilo. Sí. Ya firmamos nómina. Ya estamos pagados. Supuestamente estamos liquidados por la empresa, pero no hemos visto el dinero. ¿Por qué firmaron si no les han pagado? Por estúpido. Ellos lo hicieron firmar a fuerzas. Ayer nos estuvieron mandando a buscar a muchos, 30, 40, y nada. Y hasta ahorita nada. Y desde las 9 de la mañana nos traen de que sí, ya está, y entran a checar. Y no hay nada en las tarjetas. Está 0, 0, 0. Y ahora dice que va a haber, y dicen que ya no tienen dinero, que porque lo depositaron un día antes y el Banco de México se los detiene. La inconformidad de los trabajadores y la incapacidad del gerente de la empresa, de apellido Vázquez, por mediar la situación, obligó al personal a cerrar la tienda por seguridad de los usuarios y de los propios obreros. Con imágenes de Omar Barrera y edición de Wilber Villagrana, Elsie Martínez, Telemar Noticias.